Perú, 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 Perú. Ya empezó la Copa América y estoy yendo a Dallas para ver el partido de Perú contra Chile. Un super clásico, a ver qué pasa. Es un partido muy importante. Vamos a ver qué pasa. Se supone que debo llegar a Dallas como a la 1 y el partido es a las 7 de la noche, así que estoy bien con el tiempo. Ya en el avión, el vuelo sale en un ratito y va a llegar aproximadamente a la 1 de la tarde. Mi familia se va a reunir en Dallas para ver el partido. Van a hacer una parrilla, así que va a estar muy bien. A lo lejos se ve el estadio del AT&T donde va a ser el partido. Las supercarreteras características de Dallas y de Texas. Llegamos a Dallas. Ya salimos del avión y les cuento que yo tengo familia que vive aquí en Dallas. Mi mamá vive aquí en Dallas y va a pasar por mí. Voy a estar aquí unos días. Muchos saben que yo estudié aquí, viví muchos años también, trabajé aquí, así que Dallas es un lugar especial. Estoy esperando en mi maleta y veo una persona con la camiseta de Perú, me imagino que ha venido para el partido. Verdaderamente uno tiene tantos años fuera de su país y quiere uno ver a su país jugar, ¿no? Por más que gane o que pierda, uno quiere estar ahí vibrando, uh-huh, alentar a su selección, cantar su himno nacional, y eso es lo más importante, ¿no? Y siempre estar ahí presente. ¿Cuáles son las expectativas para el partido? Poder ganar. Uh-huh. Creo que poder ganar, pero lo más importante es alentar al equipo, estar ahí. Y está con la gente. Catrino Nacional, todo por nunca. No, perfecto. Ya tengo mis maletas y hay muchas personas con camiseta de Perú. Y veo también a alguien con el de Chile, la camiseta de Chile. Ya estoy aquí con mi mamá. Hola, mamá. ¿Quién gana? Perú. Vaya, a ver. Muchos peruanos, ¿no? Sí, han llegado. Cantidad. Por todos lados. ¿Vas a ver el partido, mamá? No sé si da en la ¿cómo? Televisión. Claro, en Univisión, tienes que verlo. Sí, Univision. Sí. ¿A qué hora? A las 7, pues. Oh, o en, no sé, en Unimás, oh, ahí buscas. Okay. ¿Quién va a ganar? Look. Ajá. ¿Quién va a ganar? Perú quiero, pero la verdad no sé. Ya nos vamos. Vamos, Emily. Perú, Perú. Perú, Perú. Ya estamos camino al estadio. El partido empieza a las 7, son las 4:30, aún tenemos 2 horas y media para ver qué está pasando fuera del estadio. ¿Emocionado, Nicolás? Sí. ¿Gana Perú, vamos, obvio? Rojiblanca. ¿Cuánto? No, creo que vamos a perder, pero... Oye, igual, la emoción está ahí. Mi sobrino, mi sobrina Ale. Tú sí, gana Perú, ¿no, Ale? 1-1, empate. ¿Qué? Mariefe, una amiga. ¿Quién gana? Chile. Oye, ¿qué? ¿Y Emily? ¿Quién gana? Perú. ¡Yes! ¿Cómo que? Oye, estoy sorprendido. Nadie cree que va a ganar Perú. No puedo creer. Va a ganar Perú. Ya está, el estadio se ve allá al fondo. Ahí lo pueden ver. Y este es el parque de diversiones Six Flags, que es como un Universal Studios de aquí de Texas. Todas las montañas rusas. Ahí están subiendo y bajando. Y ahí está el estadio atrás. Ahí. Arlington es conocido como el Entertainment District, o sea, la zona del entretenimiento del área del Metroplex de Dallas-Fort Worth. Llegamos, estamos a 10 minutos caminando del estadio. Otros familiares han rentado esta casa para el partido. Por eso aquí nos estamos estacionando todos los que estamos viniendo. Y empieza el recorrido al estadio. Son solo 10 minutos, pero hay un solazo. Estamos a más de 30 grados centígrados, más de 90 Fahrenheit. La publicidad típica de los partidos con avionetas, este es de cerveza. Y seguimos el camino. Amigos chilenos, que gane el mejor. ¿Desde dónde vienen entonces? De Little Rock. De Little Rock, Arkansas. ¿Cuánto tiempo manejaron? 5 horas y media. Wow, emocionados. Emocionados de era sorpresa, alentar a Chile. Sorpresa para mi hijo, así que no sabía hasta que llegó aquí recién. ¿Y cómo te sientes? Feliz. Wow. ¿Naciste en Chile? No, yo nací en Argentina. Ah, pero igual siempre alientas a Chile. Sí. Wow. ¿Y quién va a ganar? Razón. Chile, me imagino, sí, ¿no? Chile. ¿A cuánto? 5-0. Oh, 5-0. No nos tienes compasión, ni un poquito. Nosotros tenemos a Alexis. ¿El éxito? Alexis Sánchez. Ah, Alexis Sánchez, ya el jugador. ¿Y ustedes vamos, cuánto ganan? 2-1. 2-1, ok. Siendo mejor. Pues, pero que ganen mejor. Claro, y pueden haber sorpresas. Así es.
que disfrutemos del partido, sí. Y que al final sea por el deporte. ¿Usted es peruano? Yo soy peruano, sí. ¿Y su hijo? Chileno, con mi mujer y mis otros dos hijos. ¡Wow! O sea, ellos nacieron en Chile. Ellos nacieron en Chile. ¿Y cómo se sienten ellos de que usted sea, o viceversa, de que ellos alienten a Chile y usted a Perú? Cada uno apoya a su equipo, ¿no es cierto? Claro. Pero vamos a ver quién apoya después al final. Claro, ¿y quién gana? Ojalá que gane Perú. Ojalá. ¿Pero ve menos posibilidades? Está un poco difícil. Chile en este momento está un poco mejor. Sí. Pero la esperanza es el último que se pierde, claro. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, sí. Esperando que salga todo bien. Lo bueno es que se van a divertir en familia, ¿no? Eso es lo bueno. Eso, más que nada vinimos a eso. A pasarla bien, a relajarnos. Chévere. A gritar un rato y ya. Sí, muy emocionante. ¿Quién gana? Chile. ¿Cuánto? No, yo creo que 1-0. ¿1-0? Ah, ok. Pero igual tienen un corazón peruano ustedes. Más o menos. Más o menos, poquito, no, poquito. Chiquito. Pero entonces, ¿qué? ¿Nacieron en Chile? Sí. Ah, por eso. Ah, ya. Se entiende entonces. Bueno, pásenla muy... Sí, yo soy peruano. Pásenla muy lindo. Adiós. La familia, ¿cómo se llaman? Sabo Rojas. Sabo Rojas. Adiós. Ya estamos más cerca al estadio y se ve la fuerza de la hinchada peruana. Muchos más peruanos que chilenos, pero por supuesto, que viva toda Latinoamérica y que gane el mejor. Y por supuesto, que haya respeto. Ojalá. Porque los partidos de Perú y Chile pueden ser muy truculentos. ¿Cómo ve las ventas, señor? Ahí. ¿Usted es peruana? No, salvadoreña. Ah, aprovecha todos los partidos. Ahí andamos en todos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Perú. Perú. Y no ¿usted me es Perú? Aquí. ¿Cuánto? Perú 2-0. 2-0. 2-0. ¡Ey! Encontrarnos con el resto de la familia. Mi hermano, ¿quién gana? Perú. ¿Cuánto? 1-0, suficiente. 1-0. Mi primo, Jesús, ¿quién gana, primo? Perú, loco. 3-0, 3-0. 3-0. El estadio, muchos peruanos haciendo las previas del partido. Muchos llegando ahí. Ya estamos yendo al estadio, finalmente hay muchísima gente, hay mucha fila. Faltan todavía 2 horas para que empiece el partido. Hora y media más bien. Ahí está, Copa América USA. Ya vamos a entrar. Cuidado. Oh, qué bien se siente el aire acondicionado. Va a tener frío, bro. Ahora va a tener frío todo. Sí. Entramos, ya estamos dentro del estadio, pero hay un problema con otros familiares que no encuentran sus boletos, parece. Están buscándolos, a ver, para poder entrar. ¡Yey! Ya los encontraron. A ver, está mi primo, mi tío, él. Ahí están, ya entraron todos. Tejana peruana. Claro. ¿Quién gana? Perú. Ya vamos a nuestros asientos. Ahí están calentando. Ya están calentando los jugadores. Ahí están. Está saliendo Chile. Están de naranja. Las barras se emocionan. Sale la selección de Chile. La línea de juego de Chile. El line-up de Perú. Aquí se han organizado súper bien y han traído una banderaza, miren. ¡Wow! Una banderaza han traído. Nice.
ponchen. El cóndor chileno. Perú, 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 Perú. Están regando la cancha porque es gas natural. Wave your flag, van a la bandera, sin parar, hasta que la ponchen. Wave your flag. Salió al fin después de cuánto, media hora. Sí, una hora. Perú, 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 Perú. Let the game begin, dijo. Sale el entrenador de Chile, ex entrenador de Perú, y todos los peruanos la buchean. Lo que pasa es que Gareca era el entrenador de Perú, que llevó a Perú al Mundial, y ahora está con la selección de Chile, que es uno de los oponentes más grandes de Perú. Sale la selección de Perú, Paolo Guerrero, el capitán. Sale la bandera de Perú y detrás, me imagino que la selección. También la bandera de Chile. He estado muchas veces en Chile, le tengo un cariño muy grande a Chile. Que gane el mejor. Imponente estadio AT&T y ahí ambas selecciones. El himno nacional del Perú. Que Perú y Chile tuvieron una guerra muy importante en su historia y Perú perdió tierras debido a esa guerra, la guerra del Pacífico, así que hay un conflicto desde muchísimo antes entre Perú y Chile. 3, 2, 1. Perú, 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 Perú. Empezó. Nervios. La que se perdió Chile, mira. ¡Ay! Vamos, vamos. Come on, come on, vamos. Oye, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué hizo? Perú está trabajando. ¡Vamos! ¡Vamos!
Penal. Penal, mano, creo. Perú. Oh, oh, oh. Perú se perdió una. Bueno, la tapó muy bien el arquero. Por este lado vemos calentando a los suplentes de Perú. Calentando. Por allá los suplentes de Chile. Un foul hubo contra Perú, parece. Medio tiempo para ir a comprar comida, bebidas. Aquí el estadio desde la portería de Chile, que ahora cambiará a ser de Perú. También se puede comprar el merchandise de Perú y Chile. Miren. Ya empezó el segundo tiempo. Nachos, algo muy típico aquí en Texas. ¡Vamos, Perú! ¡Oh! Peruanos, que esta noche tenemos que ganar. Perú, 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 Perú. 43.030 personas en el estadio esta noche. Perú. 5 minutos complementarios. Ya, bueno, ya. Terminó. Empate 0-0. 0-0. Empate. Como dijiste tú, Ale, empate. Empate. Sí. ¿Y la negativa? Hora de comer un poco. También barbecue tejano. Por lo menos yo me voy satisfecho con el resultado del empate. Siento que Perú pudo ganar, pero al mismo tiempo también Chile tuvo oportunidades. Y siento que el empate nos va bien a ambos. Así que a ver qué pasa en los próximos partidos. Chao.